Nacional. Este día se registró una nueva masacre en el departamento de Colón, donde fue asesinada una familia completa en la aldea Puerto Rico Trujillo Colón. Las víctimas fueron identificadas como Juan Antonio Díaz García, Marlen Guadalupe Rosa Pérez, su hijo José Antonio Díaz Rosa de 1 año de edad y una menor de 6 años, quien es hija de los ya occisos y es la única sobreviviente de este horrendo crimen. Sobre el tema dialogamos con don Juan Rosa, padre de Marlen Rosa, y don Secundino Díaz, padre de Juan Díaz. Pues mire que yo soy el papá de Marlen Guadalupe Rosa Pérez. ¿El papá de Marlen Guadalupe? Sí. La tragedia, pues hoy en la mañana me avisaron. A las 7 de la mañana me llegó el aviso cuando yo estaba en mi trabajo, que le habían metido fuego a la casa y que resultaron que muertos a heridas. Entonces yo pues me preocupé tanto y me tuve que poner en movimiento para poder llegar yo a donde ellos habitaban. ¿Y su hija, a qué se dedicaba su hija? No, ella solamente se dedicaba a la cocina en su casita y a darle el asistimiento a sus niños, pues, solamente a eso. ¿De Puerto Rico cuánto queda de camino desde acá? Más o menos, ustedes que tienen cargo, que es desde allá. Como unos 20 minutos, sí. ¿Su hija le había comentado que tenían problemas ellos como familia? No, no. ¿No le había dicho nada? No, ella no me había contado nada de eso. ¿Ustedes fue incendiada la casa también? Sí, le metieron fuego. Y ahorita que yo llego, miro la casa quemada y el bojote de pelo en la pared de la casa y el sangrerío que está en la pared de la casa también. ¿Usted logró ver los cuerpos sin vida de sus familiares? Yo no los he visto así como vinieron ahorita, así yo no los he visto a ellos así. No los miré cuando ellos estaban después de un muerto. ¿Hace cuánto vivía su hija en Puerto Rico con su esposo? Aproximadamente 10 años. ¿10 años, sí. ¿Cuántos eran los miembros de la familia, en verdad? Hay 3 muertos y una niña herida. ¿Cuántos eran? Eran 6. Sí, 6. Las otras 2 niñas ya se quedaron. Y una que está en el hospital. ¿Qué dice usted si su hija o su yerno tenían enemistades personales? Pues yo eso lamento porque yo no sabía, no ningún de ningún tipo de problemas. ¿No habían tenido problemas nunca? No, nunca. Él estaba ayer estaba ahí donde yo como a las... Él bajó como a la 1 del día. Allá estuvieron, todo ahí con los niños y él bajó como a la 1 y... Ahí estuvieron y yo estaba haciendo unos adobes para hacer una casita y ahí me estuvieron ayudando ya tarde, ya como a las 5. Le dije que ya no se fueran para arriba y estuvieron cenando y de ahí se fueron como a las 8 para arriba. Y no hay dudas que cuando llegaron el lechor ahí estaba ya esperando los 6 en la casa. ¿Su hijo le comentó si tenía algún problema con alguien? No, él nunca, si él no se metía con nadie. Él era humilde igual a yo, pero él nunca se metía con nadie. Él no tenía desamistades con nadie. Yo no sé qué sería eso que le fue a suceder él allí. Sí, entonces, ¿a qué se dedicaba su hijo? Él era jornalero porque él trabajaba en una hacienda allí de una mujer del Coco y tenía como 8 años de estar trabajando allí. Yo no sé qué le pasaría a él ahí, tenía como 8 años de estar trabajando con la profesora Ondina, pero nunca le había sucedido ninguna cosa, pero como ahí es sólido, ahí no hay casa cerca y así fue como no vino nadie en vida, que cómo sería eso que le pasó a él, pero el enemigo no tenía. No, él no tenía nada, él era humilde. Él bajaba todos los días, bajaba allá donde yo, porque de donde yo vivo, él caminaba como 20 minutos para llegar en la hacienda donde él estaba. ¿Cuál fue esa última plática que usted sostuvo con su hijo? No, yo solo le dije a él, porque él cuando llegó en la casa, yo agarró un radio que yo tenía, él estaba escuchando las noticias de un secuestro, le digo yo... Parece que noticia y sí, me secuestraron un niño, díceme, ah, está bueno, le dije. Y ya cuando se fue, le dije que cenaran y me dijo, ya me voy, papi, vaya pues, le digo. Y se fue. ¿No lo notó actuando de manera diferente? No, de ninguna manera, si él se fue tranquilo, pues él, yo por eso ni pensaba, ya como a las 4 de la mañana llegó el nieto mío a avisarme que ellos los habían quemado. ¿Con quién vivía su hijo?
Vivía con la hija de este señor. Sí. ¿Y sus nietos? Sí, las niñas que tenía él. Sí. Desde el departamento de Colón y para HCH Noticias, con la cámara de Mario Cruz, les informó Oscar López. HCH Policial.